Now the last speaker is the rapporteur, so Mr. Mato, wrap up the debate, please. Presidenta, gracias comisario y sobre todo gracias a todos los colegas que han intervenido y que de una forma u otra han ayudado a mejorar este informe. Y gracias también a aquellos colegas que han utilizado el turno para faltar el respeto al comisario, cosa que rechazo tajantemente, y que lo han utilizado su tiempo para hablar de cosas bien distintas. En todo caso, gracias porque es bueno escuchar a todos. Hay dos temas fundamentales aquí. Uno es el de las cuotas. En primer lugar, estamos hablando de que efectivamente se ha actuado bien, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los pescadores y el stock se ha recuperado. Eso requiere un aumento de cuotas. Yo lo creo así. Y también es cierto que la otra parte importante es cómo se hace ese reparto de cuotas. Y eso lo hacen los Estados miembros. Es cierto que no es este Parlamento, no es este asunto, este informe, donde tiene que estar, pero es una opción política, es un mensaje muy claro. Creemos que se tiene que hacer un mejor reparto de cuotas beneficiando a los pequeños pescadores. Yo no voy a demonizar a los grandes, pero sí creo que hay que beneficiar y ser más justos con los pequeños pescadores. Por eso compartimos claramente esa posición y la hemos incluido ya en un compromiso en el propio texto. Ahora se presenta una enmienda que va más allá, pero en el fondo lo que se pretende es simple y llanamente que haya un reparto más justo de cuotas. Y luego tenemos un problema, señor comisario. No nos vamos a entender y nos entendemos muchas veces en el tema de los actos delegados. Yo creo que ustedes, la Comisión, no es un ejemplo de transponer con rapidez. Y tenemos muchos ejemplos. Y yo creo que no se puede utilizar como argumento o subterfugio esta situación para eliminar competencias del Parlamento. Ahí nos van a encontrar enfrente, yo se lo digo claramente. Entendemos que el sistema tiene que ser el procedimiento ordinario, tiene que haber codecisión. Podemos tener todo el empuje para que las cosas se hagan rápidamente, pero en ningún caso vamos a desistir de nuestras competencias y creo que así lo tienen que entender ustedes claramente. En ese sentido, seguro que nos vamos a entender. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Mato. The debate is closed and we vote on this tomorrow. Now we move on the next point on our agenda. It's the objection pursuant to Rule 106 on emissions from light passengers and commercial vehicles.